Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, seguimos hablando de este importantísimo tema, la educación física, el deporte dentro de las escuelas. Y esto, pues, también se está discutiendo durante las audiencias públicas de análisis de la iniciativa de reforma al artículo 3, donde participan diputados, senadores y diferentes actores de la educación. Ahí, pues, por supuesto, se aborda también el tema del deporte. Vamos a ver cómo se abordó. Durante la cuarta de 7 audiencias públicas convocadas por la 64 legislatura de la Cámara de Diputados para recoger las aportaciones a la reforma educativa propuesta por el Ejecutivo, el diputado federal Eric Morales Elvira abordó el tema del derecho a la activación física, la educación física y el deporte. Hago un llamado a mis compañeros legisladores para que en la reforma del artículo 3 constitucional se establezca con claridad la garantía de la activación física, la educación física y el deporte. Señaló que México es el país con mayor índice de obesidad infantil y afirmó que la reforma educativa propuesta por el Ejecutivo impulsa a revertir esta tendencia. La reforma educativa que impulsa el presidente López Obrador reafirma el derecho humano a nivel constitucional del deporte. De manera correcta, incorpora el derecho a la activación física. También debe brindar el derecho constitucional a la educación física. Además de elevar los conceptos de activación física y deporte a rango constitucional como una medida para disminuir la obesidad y el sobrepeso que registra la población, el legislador hizo énfasis en la relevancia de la actividad física como un derecho fundamental. La activación física será una gran aportación de la reforma educativa a los derechos humanos de los mexicanos. Fomentará que la población mejore su condición física, principalmente la de edad escolar. Retomando lo expresado en esta materia por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, Morales Elvira señaló la relevancia de la actividad física dentro del sistema educativo. La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de la educación. Agregó que es una sana ocupación del tiempo libre y que permite resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna. Sigamos hablando de este importante tema. Nos honra que nos acompañe en el estudio esta mañana para hablarnos precisamente de la importancia de la activación física. Alguien que, bueno, pues sin duda sabe mucho de este tema, es experto en este tipo de temas, de lo que es la activación física en los niños, pero además también él mismo lo vivió. Nos acompaña en el estudio el ex atleta olímpico en pentatlón y, bueno, experto en el deporte, Óscar Soto Carrillo. Óscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, muy buenos días, Omar, Ana Cristina. Bienvenido, mucho gusto, Oscar. Y encantado de estar con ustedes esta mañana. Pues fuiste participante en las Olimpiadas de Beijing y Londres. Así es, tuve la fortuna de practicar deporte desde muy joven, por ello la pertinencia y la congruencia de que hoy podamos compartir este espacio, dado que la parte académica con la deportiva considero sin duda alguna que fue una parte importante en mi formación. Claro, me gustaría que nos contextualizaras antes de hablar de la importancia de la activación física en los niños, que tú has dominado este tema, pero sí que nos platicaras un poquito de tu vida, de tu trayectoria, desde cuándo empezaste esta actividad física. Desde niño, joven, y cómo la enganchaste después a la parte profesional y precisamente cómo fuiste acompañándolo también con el estudio, qué estudiaste y cómo fue esta disciplina, supongo que muy intensa. Claro, lo cierto es que hablar de deporte es hablar de un tema de manera integral. Francamente, esto obedece a la iniciativa familiar. Claro. Yo me inicié en el deporte porque un médico le recomendó a mi madre la natación. Y fue de ahí que me empecé a enganchar con la actividad física. Evidentemente, conforme fueron pasando los años... Desde niño. Empecé de 2 años. A los dos años ya estaba yo nadando. A los 9 años ya entrenaba natación en el Seguro Social. Y aproximadamente a los 17, 18 me cambié al pentatlón moderno, donde encontré, pues, mis mejores resultados y tuve una muy buena trayectoria deportiva, pero siempre de la mano de la escuela. Y otra vez partía de la iniciativa de mis padres. Evidentemente, claro, eran mis padres quienes buscaban que yo pudiera compaginar ambas actividades y eso, pues, buscaban también que tuviese como una formación, una formación integral. Integral, claro. Uh-huh.
Óscar, en este aspecto, bueno, primero que nada es un placer que estés aquí con nosotros. Eres un ejemplo para los jóvenes mexicanos y pues de todo el mundo, ¿por qué no? Yo quisiera preguntarte desde esta perspectiva y esta experiencia que tú tuviste a lo largo de tu vida de hacer esta combinación, ¿cómo deberían de ser las políticas públicas o, digamos, cómo debería ser una escuela para poder permitirle a los alumnos compaginar el deporte con la educación formal? Claro, cuesta trabajo no abusar de la palabra integral, pero creo que es una palabra clave, dado que no estamos hablando únicamente de la actividad física. Entendemos perfectamente que cada una de las asignaturas dentro del modelo educativo son igualmente importantes, pero también estamos hablando de un tema de salud. Por poner un ejemplo muy rápido, realizar una hora de actividad física se ve mermada si consume una lata de refresco un niño. No tiene mucho sentido que hagamos énfasis en tener una clase de educación adecuada si no tiene una alimentación igualmente adecuada. Entonces, tanto la formación en las aulas como en casa, la alimentación y la actividad física son parte de un todo. Por ello es que obliga a que el gobierno y el Estado tengan que trabajar de manera integral para que todas las secretarías y las instancias de gobierno estén trabajando coordinadamente y de manera transversal, de modo que el modelo educativo sea completo y sea el adecuado para la formación de estas nuevas generaciones. Dijiste una parte muy importante, que es el apoyo de la familia, y esto va de la mano además con las actividades fuera de la escuela, ¿no? Porque si bien es cierto que la parte de la escuela es muy importante, quizá central o la primaria, para que un niño desarrolle una actividad educativa, una actividad física constante, pero también la parte que te ofrece, por ejemplo, una delegación, que te ofrece el mismo Estado, hablando ya a nivel república y, por supuesto, el gobierno federal. Creo que es un engranaje muy, muy comprometido al respecto, que me gustaría que lo analizáramos, porque ¿qué pasa cuando una persona, una familia, no encuentra un deportivo cercano, una cancha de fútbol cercano, o de básquetbol, o de voleibol, lo que sea, de béisbol? ¿Cómo, no obstante, tiene que ser muy importante que entienda que la actividad física, sin necesidad de que exista una cancha, sin necesidad de que exista un deportivo cercano, que por supuesto será el idóneo, es fundamental también para la activación física y la salud, más allá de que si llegan a ser un atleta de alto rendimiento, como fue tu caso? Entonces, si nos lo permites, poder analizar esta circunstancia. Óscar, regresando de esta pausa. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, hoy iniciamos el programa hablando del deporte, de la activación física, de la importancia que tiene, pues, que se integre a, pues, la currícula también académica y a las escuelas y a las actividades de las familias, que sea un elemento constante, presente siempre. Y por eso estamos platicando con Óscar Soto Carrillo. Él es exatleta olímpico en pentatlón y, bueno, también es un experto en deporte, por supuesto, ha participado en las Olimpiadas de Beijing y de Londres. Y pues nos está contando todos los aspectos que tienen que ver, incluso desde su propia experiencia, de cómo pudo compaginar el deporte con la escuela y la vida diaria. ¿Qué les recomendarías tú, Óscar, a las familias que tienen siempre un pretexto, ¿no?, para no introducirse al deporte, para no hacer actividad física? Claro, el deporte es una parte de la cultura física. Tenemos que entender y diferenciar ambos conceptos, porque la cultura física, sin duda alguna, viene insertada en cada una de las actividades que realizamos en nuestro día a día. Ya lo decíamos, el tema de la alimentación es parte de esa cultura que tenemos que inculcar en nuestras nuevas generaciones, para que a su vez se vaya permeando a las siguientes generaciones. Considero que también es un tema de difusión. Permítanme compartirles que no solo estamos hablando de las disciplinas tradicionales, que hay unas muy populares como el fútbol, el básquetbol, el béisbol aquí en nuestro país, pero la realidad es que el abanico es muy grande. Existen 45 disciplinas convencionales y 5 disciplinas de deporte adaptado. Eso significa que hay disciplinas que no son muy practicadas en nuestro país, pero que existe infraestructura y conocimiento técnico y de recursos humanos para llevar a cabo estas actividades. Son disciplinas tan amplias, tan versátiles, y que, insisto, sí existe la posibilidad de practicarlas. Es un tema también de difusión, un esfuerzo de las autoridades y las instituciones para que se den a conocer hacia la población y la sociedad pueda elegir entre ese abanico que estamos comentando. Las instalaciones, tenemos instalaciones olímpicas aquí en nuestra ciudad, y también es innegable decir que ha habido un crecimiento
muy visible en cuanto al número de carreras que hay en nuestra ciudad y en el país. En realidad, en la Ciudad de México incluso hay más albercas olímpicas que en otros países como España. Entonces son datos muy importantes que muchas veces la comunidad y la sociedad no conoce. Pero en la medida que vayamos difundiéndolo adecuadamente y que vayamos educando e insertando en estos modelos educativos esta cultura física de la que hablamos, considero que sin duda alguna nuestro país tiene el potencial para saber aprovecharlo y para crecer como sociedad. Para orientar precisamente a la gente que nos está viendo, creo que es interesante esto que comentabas de las 45 disciplinas. ¿Cómo es en qué momento el joven tiene que ubicar a qué disciplina puede dirigirse? ¿Cuando está en la etapa del bachillerato o en la etapa de la universidad? Claro, pensando que es alguien que lleva una constancia en su quehacer deportivo, ¿no? Uh-huh. Pero de repente digo, a ver, ¿qué opciones tengo yo? ¿Qué disciplinas tengo? Clavados, por ejemplo, ¿no? O tiro al arco, o etcétera. No sé cuáles sean las 45 disciplinas, tú nos podrás dar ese esquema. Pero ¿en qué momento tienen que conectarse para seguir desarrollando profesionalmente alguna de esas 45 disciplinas? ¿Y dónde se enteran cuáles son las que existen? Claro, el desarrollo de las personas evidentemente lleva sus procesos y lleva sus etapas. Cuando estamos hablando de deporte escolar, y por eso decimos que es tan importante, porque por supuesto es la base, tienen que realizarse actividades que sean generales, que sean actividades que promueven estas aptitudes fundamentales. Por ello, disciplinas como la natación, como el atletismo, el baloncesto o el fútbol, que son deportes de conjunto que promueven valores, ya lo decíamos, como el trabajo en equipo, el respeto a reglas, son deportes o disciplinas formativas, son disciplinas de iniciación. Exacto. La edad adecuada para practicar cada una de las disciplinas dependerá del propio deporte. Por ejemplo, la gimnasia, los clavados son deportes que la edad óptima para desarrollarse es alrededor de los 10-15 años. Pero si hablamos de deportes más técnicos, como el tiro deportivo, como la equitación, como el esgrima, son deportes técnicos que tienen una vida deportiva mucho más longeva. Claro. Y tenemos atletas entre los 20 y 25 años que están participando en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Lo importante aquí será, y que es parte del todo, que tengamos al personal capacitado y profesional, es decir, los profesores de educación física y los entrenadores, que sean competentes para poder hacer una detección de talentos. Exacto, y poder canalizar a la disciplina adecuada a cada uno de estos niños talento que tenemos en todas las escuelas del país. O sea, la primaria, secundaria o preparatoria. Es un gran trabajo, es un trabajo muy importante y que, insisto, es parte de un todo que tenemos que ir desarrollando desde cada una de las aristas que promueven el desarrollo deportivo y el desarrollo integral educativo. Claro. Ahorita que hiciste mención de los 45 deportes y los cinco disciplinas adaptadas, me hizo pensar precisamente en esta situación muy peculiar de nuestro país, que es que tenemos grandísimos deportistas discapacitados, ¿no? Totalmente. Yo en ese sentido quisiera preguntarte cómo hacer también para que se valore este gran talento que se tiene en México y se extienda a los demás jóvenes y niños discapacitados para que puedan integrarse igual de manera óptima en las actividades deportivas de México. Claro que sí. También considero que ha habido una sensibilización, también un crecimiento en el tema de conciencia de nuestra comunidad y nuestra sociedad para con el deporte adaptado. Lo cierto es que tenemos, como ya lo decías, talentos de talla mundial y olímpica que han traído medallas a nuestro país. Cada vez la infraestructura deportiva también está más adaptada a los deportes paralímpicos, pero la comunidad, no solamente deporte adaptado, sino de adultos mayores y de niños, ha ido en crecimiento muy importante. Entonces, ese tema de difusión y de comunicación a la sociedad también es algo que tenemos que hacer un poquito más de énfasis para que la comunidad se dé cuenta de que a lo mejor no nos enteramos tanto cuando un atleta paralímpico gana una medalla como lo hacemos con un atleta convencional. Pero están ahí y están entrenando, utilizando infraestructura deportiva ya instalada dentro de nuestro país y que están trabajando muy duro para traer estos resultados. Y esto estamos hablando de alto rendimiento, pero en tema de deporte social, claro, hay una cantidad de ligas y de programas deportivos muy grande que se oferta a la comunidad. Insisto, en la medida que nosotros logremos comunicarlo y difundirlo a toda la sociedad, estoy seguro que podremos aprovecharlo un poco más y traducirlo en beneficios para la comunidad.
Pues ahí está interesantísimo esta plática con alguien que ha vivido el deporte, que ha vivido la academia y que ha vivido, por supuesto, todas las etapas requeridas. Qué mejor que platicar contigo, Óscar Soto Carrillo, exatleta olímpico en pentatlón que estuvo en los Juegos Olímpicos de Beijing y Londres. Y, por supuesto, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Aquí en Televisión Educativa estamos precisamente visualizando esto que acabas de comentar, la creación de contenidos, de programas para poder llevar esta otra parte del deporte, ¿no? No nada más los resultados de los partidos del fin de semana, que bueno, pues también por supuesto divierten y entretienen, sino más bien la educación de la cultura del deporte, cómo hacer deporte y estas gran alternativas que existen en nuestro país para que pues, la gente los conozca, ¿no? Y yo por supuesto lo practique el deporte. Agradecemos mucho, Óscar, que haya estado con nosotros. Pues seguramente seguiremos en comunicación para abarcar más temas en materia deportiva. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Óscar. Muchas gracias, Óscar. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos con más temas. Esto es Interfaz.